quiero comentar una cosilla, que voy de acampada con mis vecinas, mi vecina Ainhoa y mi vecina Sara, y yo me voy a poner a preparar todo ya, que si no, no llego. Mirad, chicos, aquí tengo la linterna, ropa de por si acaso, también una mochilita, aquí mi set de neverita, aquí mi tienda de campaña y mi saco de dormir. Bueno, manos a la obra, voy a preparar la comida. Aquí tengo las patatas fritas, pero voy a poner aquí una hamburguesita bien, bien, bien rica. Aquí la hamburguesita. Le pongo la tapa. Lo coloco aquí. Y ahora voy a meter la linterna y la ropa de por si acaso, y aquí guardo la linterna. Bueno, yo ya tengo todo, me voy con mis vecinas. Por aquí la tienda de campaña, mi bolsito. ¡Qué carga la voy! Mi tienda de mi bolsa y mi mochila. Bueno, me voy, qué ilusión. Es mi primera acampada. Ha llegado el día, me viene acampada. Voy a prepararlo todo. Aquí dejo la linterna. Ahora voy a preparar la comida. Aquí la hamburguesa.
gusta esto de acampar? Y a mí. Y a mí. Tendríamos que hacerlo más anualmente. Sí. Bueno, vamos a seguir comiendo. Oye, ¿qué se hace la acampada? Yo soy la primera vez que hago acampada. Y yo. Y yo, pero me he visto muchas veces que hay personas que van de acampada y cuentan historias. ¿De miedo? De miedo, de fantasía, alguna anécdota. ¿Y por qué no lo hacemos nosotras? Vale. ¿Quién se sabe una historia? Yo. Pues cuéntala. Bueno, habían tres niñas que se fueron al bosque a ver los animales y todo eso. ¿Sí? Y se encontraron unas bayas. Se las comieron y cayeron en un profundo sueño. ¿Y qué pasó, Sara? Bueno, que después de caer en un profundo sueño, se despertaron, pero ya no estaban en el bosque. ¿Dónde estaban? Pues estaban en una casa. Una casa que era, que el dueño era un infiel troll. Entonces las tenía como enjauladas en una jaula. ¡Ay, pobres! Sí. Pero después lo que pasó es que el troll sintió pena y las soltó. Y les dijo que cuando quisieran, podrían venir a su casa a comer unas galletas. ¡Ala, al final era bueno! Sí, era muy bueno. Sí, y por eso se lo contaron a sus padres. Y los padres le dejaron ir siempre a la casa del troll. ¡Ala, qué guay! ¡Me ha encantado la historia! ¡Y a mí! Me voy metiendo en la tienda de campaña yo. Y yo porque creo que va a llover. Me voy a quitar los zapatos. Yo voy a dejar aquí. Me voy a tumbar. Y yo, ¡qué ganas! ¡Qué pena! ¡Chicas, estoy dentro! Y yo. ¡Qué guay esto! ¡Qué guay! Sacamos la linterna y esperamos a que venga de noche. Y mientras, nos dormimos una siesta. Vale. Vale. Chicos, ¡oh! ¡Probad en la tienda! ¡Verás que se ve! ¡Wow! ¡Se ve genial! Y por la noche se verá más chulo y podremos hacer sombras. ¡Sí! Voy a apagarla ya. Y yo. ¡Uy, chicas! ¡Ya se echa de noche! ¡Vamos a cenar! ¡Venga, vamos! ¡Sí, vamos! A ver, ya me he traído Trina. Llevo el ketchup, ¿eh? Yo también me he traído Trina. ¡Sara, saca las salchichas! ¡Sí, sácalas! Ya voy a sacarlas, chicas. ¡Aquí las tengo, chicas! ¡Bien! ¡Danos una! Vale. Toma una, Arantxa. ¿Le puedes pasar una, ¿no? Sí, toma. Dame otra. ¡Yo tengo los pinchos! ¡Y yo los panes! ¡Aquí los tengo! Luego el desayuno. Vale. Vale. Chicas, lo bueno que va a estar esta cena en el campo. Sí. Sí. Toma. Gracias. Y toma. Gracias. Y me voy a coger. Voy a calentarla. La pincho. ¡Qué buena pinta tienes! Sí. Yo creo que esto ya está. Dame un pan. Vale. Y voy a esperar un rato. Toma. Más, que me gustan bien tostaditas. Vale. Yo la voy a meter un poquito más así. Y de toma, Sara. Uy, qué buena pinta. Sí. Voy a ponerla aquí y le voy a poner el ketchup. Y aquí. Pongo aquí. Sí, a mí no me apetece el ketchup. Yo ya ¿no? me lo como. Yo le voy a poner ketchup para que esté más sabroso. ¿Tú quieres ketchup? Sí, luego. Vale. Ya este me voy a poner. Está riquísimo. ¿Sí? El ketchup. Toma, Sara. Gracias. Yo voy a tomarlo ya. Ay, no, ¿a ti no te apetece? No. Vale. ¿Qué ganas tengo de comer? ¡Qué bueno! ¡Sí, está riquísimo!
¡Madre mía! ¡Se echaron a tirar todo! Menos mal que llegó la luz. Los juguetes de Arantxa te gustarán. Ven, ven, ven a jugar. Los juguetes de Arantxa te gustarán. Ven, ven, ven a jugar. Los juguetes de Arantxa te gustarán. Ven, ven.